hacer un sketch, una novela, algo nosotros. Sí, una novela. Una novela, ¿eh? Ojo. ¡Con beso, con beso! No soy Sandra Bullock, pero bueno. Eso fue un mito, es una mentira, sí, vil. Pero ¿cómo sé que? ¿Por qué salió eso? Porque sí, alguien dijo algo. Fantino. Ay. Inventó una historia, inventó una historia. No salió de su boca. Yo me la creí, yo digo que Ah, pará, hoy no hicimos el cuestionario que hace siempre Chatruc, pero hay dos cosas que quiero preguntar. No, menos mal en eso. La primera, si se agarró a trompada con un compañero. Sí. No, sí. Manotazo. Pero bueno. Un manotazo de él es como que te tiene una molotov en la cara. ¿Se puede decir con quién? No, mejor ¿De no. qué equipo? No. ¿Compañero? ¿Con otro equipo? ¿Compañero? No, compañero. De tu mismo equipo. ¿Compañero? No, mismo equipo, manotazo nada más. Pero nada más. ¿Y con otro sí? Sí, otro sí. Otro equipo, sí. Trompazo directo. Sí. Ahí podemos decir con quién. No, pero fue un clásico con Central cuando estaba en la inferior de Newell's. Piñón. Piña, sí, normó un... Piñón no, afuera, a Piña, todo. Y la otra que me interesaba mucho es si usted se escapó de la concentración en algún momento de su carrera. No, me he ido de concentración, pero por cosas que han pasado. Por ungancia, por una cosa. No, por una cosa en mi familia o algo así, pero después por algo... Nunca una escapadita, no, esa no. Perfecto. Nunca, por suerte. Qué prolijo que es. La verdad que sí. No, me gusta concentrar. La escapadilla. ¿En serio? Sí. A mí me da mucha curiosidad cómo va a ser el partido ahora Boca-Newell's dentro de poco. El señor le toca jugar dentro contra sus días. Compañeros. Sí. ¿Y? Bien. Si hace un gol, no va a festejar. Sí, no. Que no. La pregunta periodística la metió Laura. Sí, bien, ¿eh? Los mató. Por respeto no lo festeja. El tipo es un profesional. No, la pasé muy bien en Rosario. ¿Estabas cómodo? La mayoría de mis compañeros, de mis amigos, son de Newell's. Pero estuve 4 años, así que es imposible. La gente tiene que jugar con desgano, tiene que jugar con desgano. Gol en contra. No, obviamente que voy a querer ganar. Es un profesional, señor. Cada uno defiende lo suyo, pero después seguramente voy a charlar con los chicos de Newell's, como lo hago siempre. Bueno, el señor Rolando Schiavi estuvo aquí.